Buenas. 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 Alarmes. ¿Se oye, va? Sí, va. ¿No? Sí. Tal vez esperar a la misa. Nítidos. ¿En serio? Ah, sí. Pues yo no voy a poner mi cámara. ¿Qué? ¿Por qué no, gordo? Ponela. Yo Se te tampoco. extraña. Se te extraña ver, gordo. Sí, mano. Mira canche, mira canche. Ya. Yo por eso puse una foto mía. Y ahí que se vaya. Ese canche. Mejor solo deberían de poner ¿qué te una cuesta foto tanto mía, eso? mucha. Asistente técnicos. Ah, no. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, mis. Buenos días. Qué gusto saludarlos, ¿me escuchan bien? Sí, mis. Bueno, me da mucho gusto verlos por este medio. Sé que ya estamos bastante desesperados, ¿verdad? De no estar en el colegio. Les hace falta, ¿verdad? Ah, sí, mis. Sí. Y les agradezco estar presentes esta mañana. Saben que estamos teniendo las clases por esta vía
y yo deseo que estén bien en sus casas cada uno. Vamos a tener nuestra clase. Ya les envié por el chat la presentación para que la tengan. Solo necesito que pongan atención. Y no, parece. Les voy a pedir, yo voy a colocar la presentación en la pantalla, voy a compartir la pantalla para que puedan irla viendo. Y en algún momento le voy a pedir a alguno de ustedes que pueda leer alguna diapositiva, por favor. Sí tienen que tener activo su video, yo sé que no les gusta a todos, pero es que hay requisitos ahora, oyen. A la no, mirando en fachas. Tenemos que tener la evidencia, todo esto se está grabando, el video se graba para que alguno que no pudo estar presente hoy lo pueda buscar en el canal de YouTube que se creó. Ahí se están subiendo todas las clases. Oye, si alguno faltó, lo va a poder ver. Entonces vamos a iniciar. Les agradezco, les felicito por los que han estado haciendo sus tareas. Hay unas tareas muy bonitas, los felicito. Y los que no han podido, pues igual, ¿verdad? Las pueden seguir enviando. También dimos un correo para maestro para que las puedan enviar por esa vía, los que no han podido por plataforma. Entonces vamos a iniciar con la clase. Hoy vamos a hablar del romanticismo. Y entonces les voy a agradecer que pongan mucha atención. Y yo le voy a ir pidiendo a alguno que pueda leer hoy. Bueno. Vamos a empezar. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Brian, ¿puedes leer esa siguiente diapositiva, por favor? Bueno, el romanticismo surgió inicialmente en Inglaterra, Francia y Alemania como un como una contraposición al movimiento intelectual de la Ilustración y su expresión artística neoclasicista, donde se valorizaba la lógica, la razón y la objetividad, lo que rápidamente se tradujo en la estandarización de formas y contenidos. Gracias, Brian. Saúl, ¿puedes continuar leyendo? Saúl. Solo tienes que activar ahí tu micrófono. Saúl. Saúl. Dice, en consecuencia, el centro del romanticismo giró en torno a la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, lo que permitió la liberación de los artistas y del arte. Muy bien, gracias. Darín, buenos días. ¿Puedes leer esa diapositiva, por favor? ¿Me escucha, Miss? Sí, te escucho. Ah, bueno. Los artistas del romanticismo se opusieron a la rigidez de academismo y liberaron al arte de las reglas, lo que favoreció la explosión de la creatividad artística. Muy bien, gracias. Esteban, ¿puedes leer, por favor? Ya sé yo porque no me dejaba activar el audio. Culto del yo y del yo individualismo. Si antes el artista debía crear en función del encargo y limitarse a las intenciones del mecenas, persona o fundación rica y poderosa que protege a los artistas y adquiere o promueve sus obras. Con la libertad adquirida, el artista podía centrarse en la individualidad. Gracias.
Continuamos. Javier, buenos días. ¿Puedes leer ahí? ¿Qué salió? Por ende, durante el romanticismo, la originalidad se vuelve un criterio de valoración artística, por lo que queda atrás la idea de que el arte debe responder a la tradición, continuarla o perfeccionarla. Continuamos. Werner, buenos días. ¿Puedes leer esa diapositiva? Frente a la idea de la belleza clásica simple, ordenada y equilibrada, el romanticismo antepone a la idea sublimidad, según la cual puede hallarse la belleza terrible e incómodo en aquello que, aunque haya sido placido, turba y conmueve. Turba y conmueve, muy bien. Había clase hoy, musicazo. Dulce, buenos días. Sí, ya empezamos. Dulce, ¿me escuchas? Dulce, Tatiana. Ay, perdón. Permítame. Que no sé qué pasó acá. Ay. ¿Qué onda? ¿No te parece la presentación? Tengo problemas, espera. No. No le puedo poner. Bueno, solo la presentación me aparece. ¿No te parece la pantalla compartida? Bien. Sí. ¿Tengo que leerlo? Sí, por favor. El movimiento romanticista se caracteriza por dar rienda suelta a las fantasías, los sueños, lo sobrenatural y la provocación tanto en las expresiones artísticas como en la literatura. Muy bien. Gracias, Dulce. Juanito, buenos días. ¿Puedes leer ahí? Nostalgia por el pasado. Al ser un movimiento crítico con su contexto sociocultural y su contemporáneo, el neoclasicismo, el romanticismo desarrolló una nostalgia por el pasado al que veían como algún tiempo mejor. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Estuardo Vázquez, buenos días. ¿Puedes leer ahí, Estuardo? Sí, mis interés, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Interés en la Edad Media y el Barroco. La Edad Media, especialmente la que coincidió con el arte gótico, fue para los románticos el símbolo de la espiritualidad y la mística, por lo que acudieron con frecuencia a ella como inspiración o como tema. El Barroco, por su parte, representaba la libertad compositiva, la liberación de las emociones, los efectos y la exuberancia, lo que era muy afín con los propósitos creativos y expresiones del romanticismo. Muchas gracias. Cristian, buenos días. ¿Puedes leer esa diapositiva, por favor? Sí. Interesa en los temas y culturales populares. Otra fuente de nostalgia por el pasado se expresó por el interés por rescatar la sabiduría popular, el folclore y las leyendas, lo que imprimió en el romanticismo un fuerte énfasis al sentimiento nacionalista. Gracias, Cristian. Y vamos a continuar. Le voy a pedir a Angie. Angie, ¿te puedes conectar? ¿Y puedes leer ahí? Angie.
cámara, no. No sabes cómo pasar eso a la tele. Descárgalo ahí. ¿Qué te parece, Angie? Ya. El árbol es un cono. Angie, ¿me escuchas? Angie, ¿puedes leer ahí? Si te puedes leer esa diapositiva, Angie, por favor. Vamos a continuar. Brian, ¿tú puedes hacerme el favor de leer esa diapositiva? Brian, deja este teléfono. Nacionalismo. El nacionalismo fue para los románticos la expresión del yo colectivo y se relacionaba estrechamente con la proliferación de los estados nacionales en el paso del siglo XVIII al XIX, dice. Su énfasis en Perú no estaba en la institucionalidad como tal, sino en la identidad del pueblo. Gracias. Voy a pedirle otra vez a Juanito. Continúe con esta otra diapositiva, por favor. Valoración de las lenguas vernáculas. En el romanticismo de las lenguas vernáculas, la palabra vernáculo significa propio del lugar o país de nacimiento de uno. Cobraron gran importancia ya que solieron un arma de expresión nacionalista. Las literaturas nacionales gozaron de una extraordinaria difusión, lo mismo que la música, y esta última destacaron justamente las óperas en la lengua nacional, lo que desafiaba la tradición que obligaba a escribirlas en italiano. Muy bien. Gracias, Juanito. Vamos a continuar leyendo esto. Esteban, ¿me puedes hacer favor de ir leyendo los temas que fueron frecuentes? No. Esteban. Yo o el otro, no sé si está conectado. Ay, perdón, Esteban Monterroso. Entre los temas más frecuentes están el amor, la pasión y la emoción. ¿Puedes continuar? La nación, la historia y el pueblo. La religión, las mitologías nórdicas y la espiritualidad. El imaginario fantástico y medieval. El orientalismo y el mundo aborigen. La muerte con énfasis en el suicidio. El paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto. Gracias, Esteban. Muy bien. Vamos a continuar. Y le voy a pedir a Saúl de nuevo. ¿Puedes leer esta otra? Este movimiento fue extremadamente
idealista, no solo al nivel artístico, sino político y social. No era extraño que los artistas del romanticismo se involucraran con causas políticas o movimientos espirituales diversos. Gracias, Agus. Vamos a continuar. Estos ya son los ejemplos de obras y representantes del romanticismo. Tenemos a los escritores, artistas plásticos y músicos. Entonces, aquí es bastante general, porque en cada país pues también se fue difundiendo el romanticismo y hay otras personas. La tarea que les voy a dejar con este tema, quiero que sea algo que para ustedes no sea ni aburrido ni complicado, sino que les pueda servir para que puedan aprender un poquito más. La tarea va a consistir en diseñar un juego de mesa sobre el Renacimiento. Ustedes pueden buscar una línea de tiempo del romanticismo y pueden diseñar su juego como ustedes quieran. A mano, pueden hacerlo en un cuadrado de cartulina, tamaño que ustedes consideren, y debe tener instrucciones. Aquí les puse un ejemplo, puede ser en espiral, lo importante es que tenga casillas, ¿verdad? Que se pueda jugar con dado, ustedes ponen cuántos participantes pueden haber en el juego. Solo uno. Pueden ver si son 50 casillas, 25 casillas, pero sí tienen que ser varias casillas, ¿verdad? Ir poniendo en cada una o en las que ustedes consideren una pregunta en relación al romanticismo. Estos son otros ejemplos solo por el diseño o la forma, ¿verdad? Si ustedes quieran hacer el recorrido, tiene que tener un inicio y un fin, por supuesto. Y lo pueden hacer a mano, ¿verdad? En la computadora, si se les facilita la forma que les quede mejor. Y solo tomarle la fotografía ya al juego terminado. Tienen que ponerle su nombre, ¿verdad? Para saber de quién está a juego. Pueden incluir, si ven este ejemplo de los Paw Patrol, tiene hasta su dado para armar ahí mismo. Y tiene sus fichas. Ya pueden hacer algo así. Y tienen libertad, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, colocar que en una casilla, al llegar a una casilla, tengan que tararear una canción de Beethoven, por ejemplo, ¿verdad? O una pregunta de específica del Renacimiento o de una pintura. ¿Sí? No sé si les queda claro el juego. Sí, solo está bien. ¿Cómo? ¿Lo mandamos, o sea, solo la foto o hay que hacerlo físico? Sí, lo tendrían que hacer físico y tomarle la foto, ¿ok? Tienen que hacer para que puedan... Bueno. Para que yo vea que sí lo hicieron, pero ahí es su creatividad. No queremos que ustedes estén gastando y que tengan que salir a hacer compras de materiales. Utilicen materiales que ustedes tengan en casa, ¿sí? Entonces, ¿pero cuándo sería, Miss? Miren, yo tengo que crear la tarea en la plataforma, pero esa va a ser para fin de mes, ¿verdad? Porque no tenemos fechas todavía, no nos han dado qué fechas vamos a trabajar las siguientes tareas, pero ustedes lo pueden empezar a trabajar para que lo puedan tener para fin de mes, hoy, en la última semana de mayo. Uh-huh. Sí, les voy a pedir que puedan encender su video. Yo tengo que tomar la fotografía con sus imágenes, ¿verdad? Para que vean que estuvieron en la clase, que estuvieron presentes y por la asistencia. Y entonces les voy a pedir un momentito. Falta Angie, Dulce Potillo, Esteban. Entonces sí tienen que tener activo su video, por favor, para la fotografía. Asistente técnico, por favor. Y tenemos apoyo
técnico también por cualquier emergencia. Ya nos van a... Tenemos tiempo límite, ¿verdad? En esta plataforma, en este programa, pero pues es una forma que nos podemos comunicar y ver hoy. Entonces me falta solo Dulce y Esteban Hurtarte. Tienen que poner su fotografía, su video, activar su video, perdón. Bien. Dulce. Dulce Portillo. Dulce, ¿está o no está? Ya, mis. Tengo sueño. Vamos a... Gracias, profe Gerson, por su apoyo, por estar ahí con nosotros también. Dulce, no sé si está o no está. Dice que no puede. No le activa su video posiblemente, ¿verdad? Y a veces nos puede pasar algo así. Bueno. Dice que May no me deja activar el micrófono. Y el micrófono tampoco. Bueno. Así dice en el chat, no sé quién está escribiendo. Uh-huh. Dulce. No puede. Ay, Dulce. Ah, sí. Está bien. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, entonces yo les agradezco mucho haber estado. No saben el gusto que me da verlos. Seguimos orando para que esto termine pronto, ¿verdad? Y nos podamos reunir nuevamente en el colegio. Cuídense mucho. Los quiero a cada uno. Y esperamos vernos pronto. Y entonces vamos a terminar la clase. Ahí les envié por el chat la presentación para que tengan la información del tema y pueden empezar a elaborar su juego. Quienes hacen falta de tareas y no pueden hacerlo por plataforma, pueden enviarlo al correo que les voy a escribir de nuevo acá, porque lo subimos a plataforma, nos pidieron un correo a cada docente. Pero si no han podido entrar a plataforma, igual no lo han podido ver. Entonces se los envío por acá. Me pueden enviar ahí sus tareas que hagan falta, las fotos o el documento digital, para que les podamos ir calificando y se vayan en notas. Ay, entonces, que Dios les bendiga. Y Dios mis. En una próxima clase que nos programen, ¿no? Y que tengan buen medio de semana también. Igualmente, mis gracias. Feliz día. Feliz día. Hasta luego.